En este acto significativo y de mucha trascendencia, escucharemos las palabras del hermano presidente constitucional y capitán general de las Fuerzas Armadas del Estado, Evo Morales Ayma. Hermano Javier Zabaleta, ministro de Defensa, hermano Calimán, general Calimán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, hermano Mendieta, general Mendieta, comandante del Ejército, todos del Estado Mayor, generales, oficiales del Ejército, soldados, premilitares, del regimiento Engavi 4 de Guayaría, al comandante nuestro regimiento, a padres de familia de los soldados y premilitares. Hoy día nos escapamos de nuestra agenda para visitar a nuestro regimiento, sobre todo a mi regimiento. Digo a mi regimiento que el año 1978 presté el servicio militar el regimiento Ingabe 4 de Caballería. Tengo muchos recuerdos, pero entregar este coliseo para actividades deportivas, actividades sociales, como siempre en los campos deportivos, nos integra a todos y a todos. Decía, tengo muchos recuerdos del cuartel, poco para refrescar la memoria, por lo menos nos informan, creo que el único soldado que prestó servicio militar es presidente. Una cosa es Víctor Paz Estenssoro, me informan que estaba en la guerra del Chaco. Después ningún presidente o expresidente prestó servicio militar obligatorio en algún regimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Segundo, comentar a los soldados. Como saben ustedes, yo vengo del campo. Seguramente como 5 o 6 años, mi padre me llevó a la Zafra Argentina. Habían hermanos que reclutaban por tiempo limitado para trabajar en los cañaverales en la provincia Jujuy o Salta. Bueno, mi padre era buen trabajador. Y mi primera escuela que hice ha sido justamente esas escuelas. Creo por normas argentinas era obligatorio que los hijos de los zafreros vayan a la escuela. Me llevaban en las chatas que eran para transportar caña. Fui a la escuela, yo no entendía absolutamente nada. Era aymara cerrado. La profesora se me acercaba, me agarraba mi cabello, acariciaba, Evito, Evito. Solo entendía eso. Y no entendía quién nos estaba enseñando, pero estaba en la escuela. Una escuela seccional llamada la comunidad Calilegua. Pero como cambian de la Zafra, de un lado al otro lugar, y abandonamos la escuela, y en otro lugar, en otro campamento de los cañeros ya no había escuela. Y vendía llamado picolé, acá llamado chupete. ¿Y por qué les cuento esto? Mi papá ganó unos pesos, buenos pesos yo diría, y compramos un catre. La cama, más conocido como catre. La primera vez con la Zafra conocimos catre. Llegamos con catre a la comunidad Isayabe del Ayo Zulca, Cantón Orinoca, la provincia de Surcaranga del departamento de Oruro. Bueno, el papá y la mamá dormían en el catre. Los chicos no podíamos. Aunque en las mañanas, algún sábado, domingo nos quedábamos, nos peleábamos para echarnos en el catre, el único catre.
creo que en toda la comunidad había un solo catre, que era de mi padre, porque ahí da el zafra de Argentina. El tiempo va pasando, mi hermana se casó. Claro, mi hermana de Esther Morales ha ido como de cocinera para mi padre, yo era niño. Pero cuando se casó mi padre, perdón, mi hermana, mi padre regaló de herencia el catre a mi hermana. Otra vez quedamos sin catre en la casa de la familia. Les cuento esto, cuando el año 1978 me tocó ir al cuartel. Venía al cuartel y en el cuartel conoce catre por segunda vez. Aunque está en Oruro, dormía en una pequeña payasita estudiando en el colegio. En el cuartel conocí sábanas, en el cuartel conocí cubrecamas, en el cuartel conocí almada. Antes no conocíamos. En cuartel, recuerdan ustedes, la prevención, la entrada. Ahí conocí el teléfono, porque de alguna manera, de emergencia, siempre ha habido problemas en la familia. Me decían que le están buscando al soldado Evo. Fui allá y los que atendían pasaron el teléfono, más conocido como el teléfono fijo, y no sabía cómo agarrar el teléfono, no sabía cómo contestar. Decíanles en el cuartel también, hasta agarré por primera vez en mi vida el teléfono. Lindo recuerdo en el cuartel. Por entonces, soldados, era muy mala la alimentación. Además de eso, la alimentación era olor a querosén. Y nunca conocí el rancho especial sábado domingos. Creo entre septiembre y octubre cambiaron de comandante. Recién conocimos rancho especial, sábado o domingo. Yo preguntaba, ¿por qué no conocíamos todo el año rancho especial? Y algunos comentaban que el comandante se lo llevaba plata del rancho especial. Esperamos que haya nuevos comandantes que se lo están desviando la plata para el rancho especial. Servivivencia, el cuartel. Aunque nunca tuve problemas de preparación física, ¿cómo se llama esto? Orden cerrado, abierto. Como me encantaba jugar, no tenía muchos problemas. Ustedes saben, a veces castigo. Nos decían antes la cena, antes del almuerzo, una carrera, una vuelta al picadero, porque el estado mayor había un picadero. Yo, por no ser agredido físicamente por los oficiales, me acomodaba al medio. Podía estar primero, también no podía estar último. Eso era mi estrategia para no recibir algún castigo, agresión física. Creo que ahora ya no hay ninguna agresión física. Antes era chocolate, trípode, al chancho. Yo me acuerdo una vez que había un solo reloj en el cuartel. Como decíamos, guardia, alguien por dormir ha movido el reloj, la hora. Y nos tocó estar supuestamente a las 4 o de 4 a 6 de la mañana. Ya a la hora hicimos tocar despierto, todo el regimiento salió a barrer, pero seguía oscuro, seguía oscuro, seguía oscuro. No amanecía. Y el cabo de guardia controló el reloj cuando habían alterado el reloj. Creo que hicimos tocar despierto a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y el cabo de guardia, a todo grupo de guardia de esa hora, nos ha puesto al trípode. Una paleada. El palo iba astillas, astillas, al trípode. Yo me acuerdo, creo que casi unos 4, 5 o 6 días no podía sentarme. Morete de tanta paleada. Y me acuerdo también, como iba en pequeño frontón,
era casero, jugaba en casa, no iba tanto de Franco, muy pocas veces. Solo cuando Bolívar jugaba, salía de Franco para ver el partido de Bolívar. Y me quedaba ahí, haciendo cacha. En el día ganaba como 20 pesos, porque cada partido era un peso. Y a los camaradas, algunos camaradas hacían lavar mi ropa, pero pagaba. Por hacer un pantalón, una, ¿no? Era un boliviano. 10 sopas eran 10 bolivianos. Yo salía ganando. Ganaba, haciendo 20 bolivianos, 10 pagaba, con 10 me quedaba. Y resultó bien cachero. Y me acuerdo perfectamente, había un subteniente, jugaban también. Pero una vez un subteniente dijo, bueno, mi era Pacho, mi apodo era Pacho, porque una vez jugando ahí en futsal, metí un gol y gritaba Pacho Góngora. Desde esa vez me pusieron como apodo Pacho, porque era admirador de Pacho Góngora, que estaba en la selección boliviana, andaba con su cerquillo, como aragonés. Y me dice, Pacho, venga, vas a jugar conmigo. Fui a jugar con el subteniente, apostaron con los otros subtenientes, también hoy con soldado. Y ganábamos, pero el subteniente nunca me daba mi parte, se lo llevaba toda plata. Esperaba que no hayan subtenientes, que estén explotando a algún soldado. Y viene otro domingo, otra vez. Como el frontón era al lado del río, una vez intencionalmente hice volar el balón al río. Ya vayan a buscar el balón. Fui allá. Ya sabía dónde está el balón. Con el pie, así he camuflado y tapado bien para que no encuentre nadie. Mira, era tan rebelde, me imagino así. Después buscamos. Mi teniente, no hay balón. Ya vénganse, bueno. ¿Qué sería? Pues el subteniente tampoco tenía otro balón, debían comprarse, pero ahí el único balón. Los subtenientes se han ido, nosotros los soldados hemos ido a recoger el balón 8 veces a cachear. El teniente ha vuelto, el subteniente ha vuelto. Ahí sí, al chancho otra pareja le hemos recibido. Así hemos vivido en el cuartel, lindos recuerdos del cuartel. Y bueno, ese año, 78, por supuesto no teníamos mucho conocimiento de la situación política, del conocimiento ideológico. Con mi primo Santiago Morales Vázquez, de Oruro nos escapamos hacia Cochabamba. Nuestro gran deseo era ser soldado de CITE, ser paracaidista. Nos prestamos plata a los vecinos en la ciudad de Oruro. Encima de la cama dejamos una carta para mis padres. Y nos hemos escapado a Cochabamba para presentarnos. Y otra aventura. Llegamos a los tíos que vivían en Cerro Verde. El domingo, casi a mediodía, bajamos a hacer fila. Estábamos como número 50 para la fila para presentarnos en CITE. Llovió toda la noche porque era enero, los primeros días de enero, reclutamiento del primer escalón. Al amanecer ya estamos con 200, 300. Creo algunos suboficiales, sargentos, metían a la cola y nunca. Como 2, 3 días en la fila. Tenía un primo que era bombero de CITE, Pantaleón Aima. Buscamos. Mi primo que no tiene ninguna autoridad ahí. Que era el suboficial de la banda, asimilado. Nuestro gran deseo era estar en CITE paracaidista. Creo que se llenó ahí, ya no habían cupos para CITE. Intentamos venir al Colorado, tampoco hemos podido. Finalmente había espacio en Ingabe, por eso nos hemos venido, nos destinaron a Ingabe 4 de caballería. Entramos cuando el general Banzer estaba de presidente. Creo que a medio año ha habido elecciones. No sé si ha ganado Hernán Siles Suazo,
Pero ha habido golpe para que un civil no asuma la responsabilidad de ser presidente. Y un golpe de Estado de general Juan Peredo Asbun. A los soldados acaba a controlar al estadio, al frente del cuartel, como militarizado para garantizar el golpe de Estado. Y creo que hubo problemas en Yungas de la Paz, en Coripata. Han vuelto una escuadra de soldados heridos. Y el comandante del ejército, y comandante seguramente en jefe de las Fuerzas Armadas, general Terrazas y Villalpán, no me acuerdo los apellidos, prepara varios regimientos de entrar a Yungas. Entramos a Yungas y nos viene a despedir, no sé si era el general Terrazas o Villalpán, no nos dice, pues nos entrega en dos talegos, no sé cómo se llaman, llenos de bala, es fusil SIG, con tres cargadores, y nos instruye, soldados, no tiene que volver ni una bala frente al bloqueo en Yungas de la Paz, especialmente en Coripata. De aquí salimos por Villa Fátima, bien vivado, viva las Fuerzas Armadas, soldados. Pasamos por Coroico, la gente medio nervioso. Y la noche ya antes de llegar a Coripata, caminos cortados, zanjas, que no podíamos seguir avanzando. Paramos, era a las 11, 12 de la noche. Y de cero dispara. Y ese momento, creo un capitán estaba comandando. El capitán ha desaparecido. Los oficiales han desaparecido. Algunos habían estado echados o botados, tendidos, dentro, debajo del caimán. ¿Saben quién nos comandaba ese momento? El suboficial, chofer, llamado, como enganchado, ¿verdad? Asimilado o enganchado. Asimilado. Él no estaba comandando. No había ningún oficial. Preparando guardia. Aquí una guardia, guardia, guardia. Los oficiales han desaparecido. Bueno, hicimos guardia porque no podíamos avanzar. Había zanjas, hondos, cavados, imposible llegar a Coripata. La misión era llegar a Coripata. Algunos disparos más de las serranías. Y más, casi al amanecer, apareció un compañero. Mi hermano campesino se acercó, han detenido, hemos detenido, subieron al carro, al llamado carro Caimán, subieron ahí, hable. Y él decía, no, yo estaba madrugando, estaba yendo a buscarme ganado. Y por las serranías andaba en fila como michera, era algo de luz. Pero después de que aparecieron los oficiales, para que los soldados no estén nerviosos, decía, esos son luciérnagas, pero no creo que no eran luciérnagas. Yo pienso que ese hermano campesino se ha infiltrado para saber si estuvimos bien organizados o no estuvimos bien organizados. Detenido ahí, en un momento hizo un grito. Yo siento que ese grito era como santo y seña. ¿Van a atacar o no van a atacar? Algunos oficiales lo han pulido, como decimos. Después ya a las 6 de la mañana retiraron, se ha ido. Y yo siento que estaban bien organizados. Ahora me doy cuenta, en defensa de la democracia. Era contra el golpe de Estado de Juan Pereira Asbun al general Hugo Banzer Suárez. Algunos hermanos comentaban, no ha habido ningún golpe de Estado, sino se han comunicado telefónicamente y que Banzer dejó el gobierno a Juan Pérez Asbun, general de la Fuerza Aérea Boliviana. La misión era, según instrucción, buscar a un tal Ramiro Meneses, un guerrillero.
Llegando, tomamos el colegio, nos instalamos en el colegio, hace una guardia toda la noche, creo que ya estuvimos como 2 noches sin dormir. Y a las 12 o 2 de la mañana, a mi escuadra tocó hacer guardia en una placita de Coripata y atrás. Tomamos esa plaza. Teniente, creo, Ágreda o Grájeda. Tomamos y todos los soldados se durmieron. Y conmigo recogimos todos los fusiles. Hicimos un pabellón ahí. El teniente fue muy bueno, que fueron los soldados. Había nerviosismo. ¿Por qué había nerviosismo? Se acuerda perfectamente cuando han detenido a algunos jovenzuelos de la comunidad. Esos jovenzuelos delataron todo. ¿Quién tenía fusil? ¿En qué familia estaban armados? Y nos sacaron a patrullar. A ese jovenzuelo lo han metido soldado, lo han puesto en la cabina del Caimán a patrullar, a intervenir las casas de los hermanos campesinos en Coripata. Detenidos. Decía el joven que estaba disfrazado de soldado, aquí en esta casa tienen fusil. Y como que, cuando pegamos, nos disparó ahí. A ese hermano sacaron, tenían que cargar al caimán cuando empezó a picar en zigzag, como tuvieron una buena preparación. Teniente Menacho, me acuerdo por entonces, ordenó fuego. Antes de salir nos ha instruido, si hay fuego, todos tienen que disparar. Habían soldados de centros mineros, también soldados del campo. Nosotros hablamos entre soldados, si nos instruye disparar, ¿cómo vamos a disparar? Porque había una instrucción, el que no dispara va a ser disparado. Los camaradas mineros, soldados del campo, dijimos, disparamos arriba o abajo. Además de eso, en todas esas calles estaban haciendo guardia los soldados. Y cuando hay orden de disparo, disparamos arriba, algunos al suelo, algunos soldados dispararon al frente. Casi le matamos a los soldados que estaban haciendo guardia. El teniente me ha dicho, agarró, yo estaba a su lado, agarró al hermano que estaba escapando en zigzag, con su carabina, de su llegar, y estaba corriendo, se cayó, se levantó un poco, ha tratado de correr, otra vez se cayó, quería como trepar, gatear, no pudo, y recogimos. Y un poco respirando, traemos al lado del caimán. Cuando subimos encima del caimán, ya recién ha fallecido. Hasta ese momento teníamos algunos hermanos detenidos. Con sococa, feliz, pichando, no se asustaban. Pero al ver muerto, ya un poco se asustaron. Y el teniente Menacho, soldaditos, se les ha ido la mano. Estamos viendo a algunos soldados que el teniente agarró, lo bajó al hermano que estaba escapando. Hemos vuelto al colegio, ahora donde hay gradería, césped sintético. Y nuevamente ahí, ¿no? Había nerviosismo. Esa noche nos tocó pues ir a la guardia. Había nerviosismo. Poco los soldados haciendo guardia, pensando que tal vez iba a haber una reacción de la población. Y me acuerdo exactamente cuando estábamos parados, hemos visto sonar la calamina. Hasta el teniente o capitán Ágreda o Grájeda, poco se asustó, yo también asusté, cuando solo el gato estaba trotando por la calamina, por el techo de la casa. Además nos asustamos. Pero después llegó
la hora de guardia, se acabó la hora de guardia, recogemos, levantamos uno por uno los soldados que se han dormido. Felizmente el teniente más bien, bien solidario, no había ningún castigo, nos retiramos. Después ir por las sendas a perseguir al Ramiro Meneses. Hemos ido hacia Coripat, de Coripata hacia Arapata, una larga caminata, creo una pequeña hacienda, otro pequeño campamento hicimos ahí, y la hacienda era lleno de murciélago. Instrucción a matar todo murciélago. Matamos no sé cuántos murciélagos nos hicieron matar a los murciélagos. Hicimos ahí como su comandante, ahí todos murciélagos muertos. Como gran regimiento hicimos ahí. Y era agosto. Ser soldado, sobre todo me acuerdo, prepararse para jurar la bandera. 7 de agosto o 17 de agosto. Como a mí me han destinado a una parte del regimiento, yo no juré el 7 de agosto, del 17 de agosto. Hasta ahora mi general me debe una jura. Porque uno se prepara, ¿no? Todo, vestimenta. Es lindo el cuartel. Pero quiero decir, soldados que están acá, a mí me ha ido bastante ir al cuartel, al margen de conocer sábanas, cubrecamas, catres, al margen de conocer chocolates, sobre todo en el cuartel, uno aprende a ser disciplinado, madrugar, espero eso que nunca se termine, y en las mañanas ya estar trotando. Ahora, cuando llego a las madrugadas al cuartel, cuando no veo soldados trotando, para mí no parece un regimiento. De verdad, que cada mañana quiere ser trotando con su oficial. Me acuerdo algunos en el trote me hacían gritar: ¡salgan chicas a mirar! ¡Ingabi por aquí! Algo así. Recuerdos, pero preparación física. Y defender la patria, servir a la patria. Los padres se sienten orgullosos cuando su hijo va al cuartel. Yo sigo convencido. Los llamados reservistas que hemos ido al cuartel somos como la reserva a las Fuerzas Armadas. O a cualquier llamado a estar junto a las Fuerzas Armadas. El civismo, el patriotismo, la disciplina. Aprender a defender la patria. A servir al pueblo. Es el cuartel. Tengo este recuerdo del cuartel. A mí después me especializaron como policía militar, creo, ¿no? Un mes o dos meses de instrucción. Hacer inteligencia. Así que, hermanos generales, también les puedo hacer inteligencia a ustedes. Una sola persona, con dos personas, con tres personas, me enseñaron. Ya para policía militar. Y estaba de comandante general David Padilla Arancibia. Primero me mandaron a la prevención. Estaba ahí haciendo guardia, cabo de guardia. Y como decíamos, los nuevos soldados del segundo escalón, cuando estaban varios en la prevención, mi clase me va a indicar a quién se quiere rendir honores. Y una vez estaba pasando el jugador Luis Iriondo de Stronger. Yo le digo a los soldados: eso es oficial, rinda honores. Dando honores, haciendo sonar el lugar de la guardia. El jugador Luis Iriondo se asustó. ¿Qué estaba pasando? Porque como suena fuerte, se asustó. Un poco, yo no sé si... si una forma un poco también motivarme, ¿no? Pero cuando ya estaba de PM en la puerta del Comando General del Ejército, cuando General Padilla Arancibia estaba de comandante del Ejército, escuchaba comentarios entre oficiales: hay que reunirse, va a haber otro golpe de Estado, hay que prepararse, comentaban. Pero me acuerdo también, una vez el General Padilla entra con su... debe ser su enamorada, su novia.
General Padilla Arancibia decía, PM, no estoy para nadie. Toda tarde, mentira, todos los oficiales que venían, no estaba en general, no estaba en media vuelta, pasó toda tarde. Espérame, comandante, Mendieta no está pasando eso como conmigo. Pero lo más interesante, una tarde, una noche, había algunos comentarios de ciertas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana, que va a haber una gran concentración de la COP. 7 o 8 de la noche dejé a mi comandante, General David Padilla Arancibia, vuelto a la cuadra, y casi sería 10 o 11 de la noche, estado de emergencia, armarse. Con armaduras, con casco, bien uniformado, con botas. Estamos descansando ahí. Amanece, mi suboficial Reinaga entra. Soldados, ya tenemos otro presidente. Nos sorprende. ¿Quién es el presidente? General Padilla Arancibia. En la noche dejé de comandante, al día siguiente despierto, mi comandante ya era presidente. No podía entender qué estaba pasando. Y solo el suboficial nos decía, soldados, otro militar presidente, no les va a faltar botas. Con eso nos convencía mi suboficial Reinaga. Bueno, y después llegó ya, era entre noviembre, llegó el licenciamiento, dejé al general Padilla Arancibia de presidente. Imagínense, un solo año, 3 presidentes. Por tanto, no había estabilidad política. Yo solo pienso cómo podían planificar el desarrollo del pueblo boliviano. Soldados, la historia cuenta, en 24 horas habían 3 presidentes. Al año siguiente, 1978, creo que habían como 4 presidentes. Otro golpe de Estado de Andrés Fuchs, Todos Santos, que duró 2 semanas, otro presidente, otro presidente. Esa era Bolivia en la parte democrática. Entonces, este dato, estos hechos, nos sirva a ver cómo reflexionar profundamente. Yo sigo convencido, cuando hay intereses externos, a veces dividirnos, pero dividirnos para dominarnos. ¿Y para qué dominarnos? ¿Para qué someternos? Para robar nuestros recursos naturales. Me imagino para los imperios del pasado o del presente, peor todavía estamos enfrentados entre bolivianos. Peor según países convulsionados, fácilmente imponer políticas económicas de saquear nuestros recursos naturales. Eso se ha vivido en esos tiempos. Entonces, es el gran recuerdo que tengo del regimiento Ingavi 4 de Caballería. Repito nuevamente, aprendí muy bien, pero algo que nunca me olvido. Mis oficiales me enseñaban, y nos decía, ningún extranjero uniformado, armado puede estar en Bolivia. Eso es inconstitucional, salvo con la aprobación del Congreso temporalmente. Y quiero decirles, cuando llego al Chapare, veo extranjeros, norteamericanos, uniformados, armados. No solamente uniformados armados, sino nos metían bala, nos disparaba. Hoy día es 25, pasado mañana, el 27 de junio de 1988, la masacre de Villa Tunari.
Yo vi personalmente, está grabado en la televisión, después que el movimiento campesino tomó el cuartel de Humopar, primero vino helicópteros, ha habido muertos. Yo no vi ahí, se habían norteamericanos, pero cuando nos sacaron del cuartel, estuvimos bloqueando el puente de Villa Tunari, ahí entraron a la cabeza de uniformados armados extranjeros, más conocidos como la DEA, disparando. Tengo que escaparnos. Repito nuevamente, está registrado en algunos medios de comunicación como Canal 13 de Cochabamba por entonces. No podía entender cómo nos pueden disparar. 27 de junio de 1988, la masacre de Villa Tunari. Y ahí vienen estas profundas reflexiones. Cómo extranjeros vengan acá a mandarnos, a dominarnos, a balearnos, a perseguirnos. Tenía una avioneta llamada Avioneta Blanca. Seguramente era de la DEA. En las marchas, sobrevolando la avioneta, persiguiéndonos. En La Paz, por Inquisibe, por Ayopaya, en Cochabamba, por la frontera de Oruro-Cochabamba. Cuando viene una avioneta blanca, ya sabíamos que eran los extranjeros. Una larga lucha, pero nuevamente quiero decirles, pese en tiempos de la dictadura militar, oficiales enseñándonos, ningún extranjero puede ser en Bolivia. Para mí es algo profundo eso. Y como dirigentes jóvenes debatíamos hasta cuándo vamos a soportar la humillación. Y lo peor era que nuestros oficiales tenían que dar parte, informe a la DEA. Serán oficiales, serán sargentos, a lo mejor ni siquiera son sargentos, pero son uniformados y armados. Y tengo un lindo recuerdo. Una vez estaba de entrada hacia el trópico de Cochabamba, estaba en Sacaba esperando carro, era domingo, y aparecen dos cochabambinos joveritos, con pinta de la DEA. Era Julio Alem y Carlos Valderrama. Tienen su trabajo en el trópico. Me dice, Evo, ¿qué estás haciendo? Estoy en Chapada, suba, subito, vámonos, ya, nos vamos. Llegamos a las trancas de control, la policía Humopar dando parte, pensando que eran la DEA de Estados Unidos. No eran DEA de Estados Unidos, no era DEA norteamericana, tal vez DEA cochabambina. Eran hermanos cochabambinos que trabajábamos muy bien, inclusive con los movimientos sociales. Hasta ese extremo se ha llegado. Yo creo que lo que aprendí como soldado me sirvió bastante para luchar por la dignidad y soberanía de nuestra querida Bolivia. Nos ayudó bastante para reflexionar en los sindicatos agrarios, en nuestras federaciones, hasta cuándo los soldados norteamericanos vengan a dominarnos. En algún momento comentaba a la base militar de Estados Unidos en Chimoré, llegaba el fiscal general de Estados Unidos. Primero llegaba a Chimoré, decían a reunirse con presidente de turno. Autoridades importantes, no llegaba primero aquí a la sede de gobierno, allá. Llegaban el comandante del Comando Sur, antes conocido como Escuelas Américas, llegaban allá. Yo siento que primero hacían una evaluación, cómo está, decían reunirse con autoridades bolivianas. Ahora, esa base militar de dominación, de intervención, se ha convertido en una
un lugar de integración y de liberación de nuestros pueblos. A mí me sorprendió el 18 de mayo cuando nos hemos concentrado justo en la antigua base militar de Estados Unidos, más de 1 millón concentrados por la integración de nuestros pueblos. Hasta eso ha cambiado gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, perdone que relate un poquito de mi historia, de mi vivencia del cuartel. Yo recomiendo a los jóvenes, hay que ir al cuartel, porque Fuerzas Armadas es como sinónimo de civismo. Fuerzas Armadas, sinónimo de patria. Oficiales, no oficiales, nuevos sargentos, debemos llevar esa doctrina nacionalista, esa doctrina del patriotismo, enseñar tal vez a algunos, como yo, no tenía esa oportunidad de debatir en la escuela, en el colegio, un poco de civismo, pero en los cuarteles es para formar profundamente al soldado, al boliviano, ¿no? Que conozca por qué tan importante nuestra patria, por qué nuestra querida Bolivia, por encima de algunas reivindicaciones individuales, familiares, por encima de algunas reivindicaciones sectoriales, regionales, primero nuestra patria, primero nuestra querida Bolivia. Eso se aprende en el cuartel, es para formarnos en la parte cívica sobre todo. Hermano comandante del regimiento Ingavi, comandante del ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un pequeño aporte más para nuestro cuartel, para nuestro regimiento, cuarto de caballería, con este campo deportivo, que no solamente los soldados, sino también oficiales, como siempre, físicamente preparados, como modelo de personaje, de pueblo, ante la sociedad civil desde nuestros cuarteles. Con estas pocas palabras queda inaugurado el Coliseo para el Regimiento Ingabe 4 de Caballería, combatiente para todos los vecinos de la región. Muchas gracias. Dando continuidad al desarrollo del presente programa, se entonará el himno Salve o Patria.